campeones, al fin, primera vez que muchos de los chicos que estamos en primera y en plantel superior en realidad somos campeones. La verdad que es hermoso. Bueno, el primero de, esperemos varios que vengan, ¿no? Esperemos que este sea el principio de una carrera con muchos títulos, para no solo para mí, sino para todos los chicos que estamos en plantel superior. Bueno, hablame un poquito del partido, analizame el encuentro. La verdad que nosotros nos propusimos salir a jugarlo nosotros con nuestra herramienta, con nuestra fortaleza, y el primer tiempo lo pudimos conseguir muy bien, y obviamente ellos ya el segundo tiempo se empezó, pues no tenían nada que perder, y al último ellos terminaron un poco mejor que nosotros, pero ya habíamos hecho la diferencia necesaria. ¿El traspié en Huira los hizo dudar un poco? No, en ningún momento dudamos en Huirapuca, ya que como equipo nos sentimos bien. La verdad tuvimos una roja al principio del partido que en cierta parte nos terminó costando ese partido, pero individualmente fue un buen partido de todo el equipo. Lamentablemente, colectivamente lo perdimos. Mucha alegría, mucha felicidad, salieron campeones. Sí, la verdad que sí, un partido muy duro, pero lo sacamos adelante, y la verdad que un laburo que empezó el 15 de enero tiene una linda consecuencia este campeonato. Mirá los jugadores, aplaudiendo a la gente. Sí, increíble cómo. Esto es el club. Esto es el club, esto es una familia. Están las familiares ahí en la tribuna, los amigos, están toda la gente que nos viene a apoyar, y la verdad que muy lindo el apoyo, se sintió bastante. Bueno, esto tiene que servir para el sentido de pertenencia, para seguir creciendo, para que más gente se siga sumando al Universitario. Claro, la verdad que sí, no es lo mismo, o sea, venir con un club campeón ahora, y la verdad que sí, tiene que haber más gente todavía, toda la gente que se fue y que jugó, que es histórico del club, que mucha gente dejó de venir, será muy lindo que se vuelva a sumar, y bueno, así, colaborando donde sea. Pudimos plasmar el sistema de juego por momentos, al último se nos vinieron, pero bueno, yo creo que es normal, es muy difícil mantenerlo a los 80 minutos al nivel arriba, y bueno, a festejar ahora. Bueno, tu viejo Chocho dice que Diego entró, la rompió, tuvo buen partido, vos acá, capitán, hoy campeón, la U, nada, se dio todo. Sí, la verdad que alegría por dos, orgulloso por Diego, estábamos pendientes de él y la verdad que se le dio, así que una alegría enorme. Yo me imagino mi viejo cómo debe estar, un orgullo, yo creo que un orgullo. Así que se dio todo y a festejar por dos. Felicitaciones, Matías. Muchas gracias, José, gracias por estar siempre.